contenta de poder compartir con ustedes esta experiencia mía. Y bueno, como les he escuchado a algunos de ustedes en sus presentaciones, es más un intercambio, es un diálogo lo que quiero hacer. Así que en ese sentido es como va a ir mi charla. Yo le cambié un poquito el título que originalmente le había dado a Saskia y a Giovanna, porque no me gusta mucho la palabra herramientas. Entonces, pues me puse a pensar, dije, no, no sé si es una herramienta, pero creo que en el buen sentido de la palabra, los territorios sociales, este concepto de la ecología política que se viene trabajando desde la Universidad de Wageningen, pero con varios países latinoamericanos, mexicanos, argentinos, chilenos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos y colombianos, estamos en esta búsqueda de una mejor manera de entender, digamos, el conflicto alrededor del agua en los últimos 20 años. Así que, bueno, esa fue la idea. Entonces, no quiero como concentrarme tanto si es una herramienta, pero creo que después les va a ser muy útil a todos ustedes en sus trabajos. Entonces, por ahí va la idea de esta charla. Y mirando también sus bagajes, ¿no es cierto?, profesionales y personales, yo quiero partir de cómo miramos el mundo. Entonces, la manera en que miramos el mundo va a depender básicamente, ¿no es cierto?, de nuestra formación, de nuestra educación, la que hayamos recibido como ingenieros forestales o como sociólogos o como antropólogos, ¿no es cierto?, tanto en la parte formal, no formal o informal. Y todo este bagaje que nos va dando la vida, ¿no es cierto?, nos hace mirar al mundo de una manera distinta al otro, al que está al lado nuestro incluso. Entonces, creo que hay que partir muy claramente desde dónde venimos, quiénes somos. Si tenemos, como yo y como ustedes, muchos de nosotros venimos de las ciencias exactas, de las ciencias naturales, como decía la facultad, y otros hemos ido derivando, ¿no es cierto?, hacia las ciencias sociales. Entonces, todo eso va cambiando nuestra forma de percibir el mundo. Y eso tiene también que ver, obviamente, con nuestra forma de percibir lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que está bien y lo que está mal, ¿no? No solamente a nivel personal, sino otra vez a nivel profesional. Entonces, en ese sentido, esto tiene que ver mucho con quiénes somos, ¿no es cierto?, qué clase social, qué etnia somos. En qué país nacimos, en qué región de ese país, de qué religión somos, ¿no es cierto? Los católicos, no sé si somos todavía mayoría en América Latina, pero es básicamente, venimos muchos de la religión católica, luego lo que algunos ya no salimos, pero eso también tiene que ver con nuestros valores y otra vez con la forma de mirar el mundo, ¿no? Y la religión católica es una religión que tiene una visión bastante antropocéntrica y bueno, masculina además. Entonces, esos valores se han calado muy profundamente en nuestra forma de mirar el mundo entre lo correcto y lo incorrecto. Y como ahí dice, bueno, en un párrafo de la Biblia, es esto del dominio, ¿no es cierto?, sobre la naturaleza, que es una visión un poco caduca, digamos, pero que está ahí atrás de la religión católica. Otras religiones más bien han sido un poquito más holísticas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hinduismo tiene una creencia de que los dioses eran elementos que se encontraban en la naturaleza, entonces de alguna manera eran un poquito más integrales. Y en el caso de los países andinos, ahí con una gradiente, no todos de la misma manera, hay esta cosmovisión de la Pachamama, donde los seres humanos somos parte de la naturaleza, y nuevamente es una visión más integral. ¿No es cierto?, más respetuosa, digamos, entre los seres humanos y no humanos, diría yo. Entonces, son visiones completamente, digamos, diversas y diferentes a lo que, ¿no es cierto?, otra vez insisto, esta visión más occidental que tenemos los mestizos de las ciudades urbanas en América Latina. Hay otra visión, esta visión es un poco extrema. Es la visión biologicista, y este es un libro que se les recomiendo, de Weiss, un periodista que habla de qué pasaría si el mundo estuviera sin nosotros. Esta visión es la que dice más o menos casi como los seres humanos somos un parásito, un bicho, ¿no? Y sería, ¿qué sería del planeta si nosotros no estaríamos? Y es impresionante porque él hace él dice, ¿no? Imagínense que viene un virus, este libro es del 2015.
Imagínense lo que estamos viviendo ahora, pero él decía, ¿qué pasaría si viene un virus y solo mata a los humanos, pero todo lo demás queda bien, queda vivo, ¿no? Entonces él hace esta reflexión, ¿no es cierto?, de cómo serían las grandes ciudades, los mares, los océanos y nosotros. Esta es una visión extrema, siempre insisto yo en que catastrófica, diría yo, ¿no? Porque si somos una especie que tiene esta capacidad de reflexión y de cambiar las cosas, pues no deberíamos llegar a esta última distopía, ¿no? Y finalmente, la visión que, digamos, ahora se promueve, ¿no es cierto?, en el sentido desde lo ambiental, desde el conservacionismo, desde el ambientalismo, esta visión en la que más bien la vida es la que está en el centro. Entonces, los seres humanos como parte de este planeta, de la Madre Gaia, de la Pachamama, etcétera, etcétera, donde entonces todos deberíamos sobrevivir, ¿no? Esta es la visión, diríamos que como una misión tenemos la misión de difundir y de compartir con otras personas. Y esta visión que yo decía entre los valores también tiene que ver muchísimo con la forma en que dividimos, ¿no? Esta forma dual de ver el mundo, lo construido y lo que es la naturaleza. Esta forma diferente de mirar blanco-negro, ¿no? Entonces está toda la naturaleza y todo lo cultural, lo construido por el ser humano. Siempre hacemos esta separación, es una tendencia que tenemos. Y en ese mismo sentido también los seres humanos tendemos, bueno, antes en la antigua Grecia no era así, pero ahora con tantas, ¿no es cierto?, disciplinas, lo que solemos hacer es compartamentalizamos, siempre es difícil el pronunciar esto, compartamentalizamos el conocimiento y compartimentalizamos la realidad. Entonces tratamos de poner esto aquí, esto acá, ¿no es cierto?, geografía, acá biología, acá sociología, antropología. Y esto nos ha llevado a que no logramos, ¿no es cierto?, resolver los problemas que estamos tratando de resolver. Entonces hay una crisis mundial, social, económica, sanitaria, y finalmente cada uno en disciplina no logra resolver. Entonces, claro, se hacen estos intentos ahora cada vez más. Este es el esfuerzo que se están haciendo en varias, no solo universidades, ¿no?, pero en los think tanks, estos famosos centros de pensamiento de universidades, más de también centros de pensamiento para, ¿no es cierto?, la cooperación internacional, la OEA, cada uno está tratando entonces de ir desde esta famosa visión de trabajo en conjunto, multidisciplinario, a interdisciplinario y a transdisciplinario, que debería ser como, bueno, ahí yo no solo que entiendo lo que está haciendo el antropólogo, pero comprendo y aplico, digamos, esas lógicas distintas de esa disciplina a lo que yo estoy trabajando. Eso realmente sería ser transdisciplinario. Y en este sentido, entonces, lo transdisciplinario tiene que ver también con las capacidades de mirar al mundo de una manera distinta. Entonces, nuevamente insisto, nosotros somos gente, ¿no es cierto?, que ha accedido a la educación, somos la mayoría blanco-mestizos, vivimos en las ciudades de América Latina, entonces tenemos una visión que ha sido impuesta también desde un eurocentrismo, desde una visión occidental. Entonces, ¿cómo lograr que esas visiones que están tan arraigadas en nosotros, darle la vuelta y mirar al mundo de una manera distinta, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de territorios y sociales justamente intenta romper esa dualidad entre lo construido y lo natural, entre naturaleza y sociedad, y más bien le ve como, es una posición desde la ecología política que trata de mirar a la sociedad y a la naturaleza como que se autoinfluye, ¿no es cierto? Nosotros influimos sobre la naturaleza influye sobre nosotros. Y sigue esta línea de algunos, algunos científicos, ¿no es cierto? Como Latour con sus híbridos socionaturales, Sangedal con paisajes hídricos y Haraway con sus naturaculturas. Y aquí quería hacer una aclaración, justamente esto difiere de socioecosistemas o de, ¿no es cierto?, que viene más bien desde la economía política, desde las ciencias políticas y de la economía,
donde más bien, digamos ahí, a través de modelamientos, ¿no es cierto?, se trata de incorporar el comportamiento de los seres humanos en estos análisis mucho más complejos de modelamiento. Entonces, son dos visiones que pueden ser complementarias, obviamente, pero que obviamente son distintas cuando se aplican en el campo. Entonces, desde la ecología política también lo que se busca es repolitizar la ciencia, porque la tendencia ha sido a decir que la investigación científica, por ejemplo, sobre todo de temas como el cambio climático, ¿no es cierto?, la producción agrícola, etcétera, son neutrales. Y entonces lo que la ecología política dice, no existe ciencia neutral. Todo tiene una posición política y repolitizar justamente la ciencia nos permite decir, bueno, esto va a tener connotaciones, ¿no es cierto?, sociales, económicas, culturales, y no darle esa visión aséptica, casi, ¿no es cierto?, como se pasteurizada de que nosotros influimos y estamos haciendo ciencia, pero no tenemos que ver con otro ni va a tener consecuencias políticas, sociales o económicas. Entonces, haciendo un poquito de desglose, es un poco complejo la definición, pero ustedes van a ver después cómo se la puede trabajar muy fácilmente. En la definición de un territorio hidrosocial es que es una red, ¿no es cierto? No es solamente el espacio físico, ahí ustedes van a ver, pero sí está limitada físicamente, geográficamente, pero lo que pretende es que no solamente está en lo material, es decir, lo que vemos como, vamos a ver, ¿no es cierto?, el páramo, o estamos hablando de un humedal, o estamos hablando de una cuenca, sino que también está en el imaginario, obviamente de esos seres humanos de los que estamos hablando, pero hay esta red que estamos interactuando, por eso esta visión constructivista, digamos, de este concepto, en el que estamos seres humanos, flujos de agua, las relaciones ecológicas, la infraestructura hidráulica que se ha construido o que se quiere construir, los medios financieros, todo este tema de lo legal, o sea, cómo está ordenado este territorio jurídica y administrativamente, y cómo están las instituciones. Y cuando se refiere a instituciones, no solo se refiere a las instituciones del Estado, ¿no es cierto?, sino instituciones como las instituciones, ¿no es cierto?, de las organizaciones comunitarias, las instituciones desde el Estado y cómo maneja la educación, cómo maneja, por ejemplo, todos los programas de bienestar social, agrícolas, forestales. Eso también es la institucionalidad. Y las prácticas culturales, nuevamente ahí no solamente de las poblaciones locales, sino de quienes vienen desde afuera a ese territorio. Y toda esta red multiescalar lo que hace es estas visiones, tanto imaginarias como reales, ¿no es cierto?, materiales, se definen, se alinean o se movilizan. Es decir, el territorio hidrosocial no es una cosa estática, no es una foto, sino que está en constante movimiento, digamos, ¿no? Como una de esas energías que se le ve ahí moviéndose en un átomo, más o menos así. Es una cosa muy interactiva, muy en movimiento, donde estas creencias epistemológicas, aquí tiene que ver con todo lo que yo decía, ¿no? De dónde venimos, cuál ha sido nuestra formación, cómo nosotros categorizamos los conocimientos. Este conocimiento es mejor o superior al conocimiento de las comunidades indígenas o de las poblaciones campesinas, etcétera. Entonces, hay una serie de creencias epistemológicas que le damos este valor, y también esto que dicen, ¿no?, las jerarquías políticas y los discursos que se han naturalizado. El mismo discurso de, por ejemplo, la conservación. Todos sabemos que hay que hacer conservación y que hay que manejar los ecosistemas altoandinos de manera adecuada, que es la palabra que les he oído a ustedes repetir mucho, ¿no es cierto? Entonces, damos por sentado que lo que hay que hacer es tal cosa, y eso se ha naturalizado. Entonces, esta definición de territorio hidrosocial es un poco incompleja, lo que justamente quiere mostrar es que no hay esta neutralidad que yo les decía, ¿no? Y eso es lo que hay que mirar. Cuando nosotros vamos al campo y estamos trabajando en una ONG o estamos trabajando en un programa del Estado, cómo nuestros valores y nuestras jerarquías, ¿no es cierto?, de qué es lo, cómo debería manejarse esta famosa gobernanza que decimos, le estamos dando un valor superior a la manera en que las poblaciones locales lo están haciendo.
Pero bueno, vamos a ir desglosando este concepto. Yo le he pasado también algunos artículos para que ustedes puedan después revisar más tranquilamente estos ejemplos de territorios hidrosociales donde es que se viene trabajando. Pero concentrándonos entonces en no encontré Costa Rica, no sé si está por allá arriba, pero pensando en los ecosistemas, ¿no es cierto?, de montaña en los que estamos trabajando, en la diversidad que existe dentro de esta maravillosa cordillera andina que nos atraviesa como una columna vertebral y que ha marcado nuestra historia, no solamente social y política, sino también nuestra historia geológica y ecológica, ¿no es cierto? Estos Andes que nos marcan, hay algunas cosas que nos hacen comunes. Entonces, vamos a mirar esos territorios y los sociales que están en esta cordillera y vamos a mirar también los conflictos, las disputas que existen en estos y vamos a mirar cómo entonces hay una serie como de solapamientos entre estos territorios hidrosociales, la pluriterritorialidad de la que, hablamos con Rutger Kullens. Entonces, estos ecosistemas de montaña famosos, lo que han hecho, ¿no es cierto?, desde siempre es que nos han provisto de agua. Ahí hay miles de maneras, ¿no es cierto?, en que los seres humanos fuimos aprovechando el agua de los glaciares, de los pogyos que decimos en los Andes acá del norte, y esa fue nuestra fuente de abastecimiento durante siglos. Entonces, no es una cosa nueva. Pero ahora, obviamente, hay esta connotación de... se les reconoce ahora, ¿no es cierto?, todos estos ecosistemas de montaña, el páramo, la jalca, etcétera, como sitios de recarga y como reguladores del ciclo hidrológico. Entonces, aquí hay una, digamos, hay un cambio de valores en los Andes, ¿no?, como esos sitios olvidados donde estaban estas poblaciones casi marginadas, pero ahora se vuelven súper importantes, ¿no es cierto?, porque obviamente hay un crecimiento poblacional. Entonces, ahí es donde empieza el conflicto, ¿no? A ver. No sé por qué no me pasa a la siguiente. Un ratito. No sé qué pasó. Entonces, para darles un ejemplo, entonces, este es un territorio hidrosocial de una comunidad indígena que se llama La Chimba. En esta comunidad se empezó a construir un canal enorme de riego, un mega canal de riego que tomaba el agua desde las estribaciones orientales y las iba a llevar a una zona desértica o más seca en las estribaciones occidentales. Y el canal implicó un montón de dinero, hubo corrupción, después el canal se quedó abandonado. Entonces, en este territorio hidrosocial estaba la comunidad indígena que estaba en la parte alta, digamos, que fue, no fue incluida en el proyecto, y todas las comunidades indígenas de aguas de abajo que demandaban de ese proyecto de riego, ¿no? Y toda la complejidad que hubo en casi como 16 años de construcción del canal, se acaba de terminar, pero todavía no están los ramales secundarios, en este específicamente en este páramo del Ecuador. El otro caso de otro territorio, de varios otros territorios hidrosociales, es el caso en el mismo páramo del Cayambe, donde hay además un parque nacional, se construyó una represa de agua para la ciudad de Quito. Quito es la ciudad más grande del Ecuador, tiene 3 millones de habitantes. Y entonces toda esta conflictividad que se da porque se construye dentro de un territorio indígena, dentro de un parque nacional, y desde esa misma agua hay agua para riego en comunidades en la parte alta, que siembran cebolla, papas, etcétera, pero se prioriza, digamos, por todo el tema del agua como derecho humano y, bueno, la ciudad enorme, se prioriza el agua para la ciudad. Entonces, nuevamente, todos los conflictos que se dan entre la comunidad indígena donde estaba el agua, las comunidades indígenas donde se iba a dar el agua para riego, y la gran ciudad, ¿no es cierto?, obviamente demandante de esa agua y creciendo y con un municipio muy grande, ¿no es cierto?, ¿cómo se dan entonces los territorios hidrosociales en esta dinámica? Y el tercer ejemplo que creo que compartimos con muchos otros de los países vecinos como Perú y Ecuador, Colombia, perdón, está el tema de las hidroeléctricas, ¿no? Como este boom de las hidroeléctricas ha venido a América Latina
y en este caso era la hidroeléctrica la más grande del país, que va a proveer de 1.500 megavatios, y se construyó con fondos chinos, con una deuda muy grande también para el Ecuador. Desapareció una cascada muy icónica, digamos, de la selva, de entrada a la selva, que es la cascada San Rafael. Y aquí la disputa, digamos, del territorio hidrosocial se daba entre los gobiernos y las poblaciones locales, que otra vez siempre habían estado marginadas del bienestar, del desarrollo, y el gobierno central que decía, bueno, la represa va, y va porque va, digamos, y lo que reclamaba la gente es qué beneficios va a recibir la gente local, ¿no? Con todo el cambio, digamos, que significaba la construcción de esta mega obra. Y bueno, ahorita tiene algunos problemas porque después de la cascada colapsó y hay una erosión regresiva en el río, y parece que algunas de las áreas de estas están amenazadas ahora. Pero bueno, más allá de eso, es otra vez el territorio hidrosocial donde entra el gobierno central, muy similar con estos temas de endeudamiento, de grandes inversiones, ¿no es cierto?, donde pasan estas cosas de corrupción, de cómo fueron hechos los estudios de impacto ambiental, que no más incluían, cómo estaba incluido la variable de cambio climático, si efectivamente el río tenía el caudal suficiente. Todos estos temas se analizan, digamos, cuando nuevamente lo que yo les decía, miramos como un territorio hidrosocial. Y para este análisis, entonces, los territorios hidrosociales, no, lo que hacemos es usamos uno que se llama los escalones de los derechos hídricos. Entonces, los escalones consisten en cuatro niveles, y eso es lo que estaba en el video, que espero que lo puedan ver completo, que analiza el nivel material, ¿no es cierto? Vemos en ese caso en el territorio, en este caso era, por ejemplo, un gran reservorio que estaba haciendo la comunidad. Entonces, el nivel material de los derechos, digamos, se ve en la infraestructura, en los recursos humanos y financieros que están, ¿no es cierto?, disputándose en ese territorio hidrosocial. El segundo nivel es el de las reglas, oficiales o constitucionales. Y aquí nuevamente insisto en que, bueno, los países latinoamericanos, Perú, Ecuador, por ejemplo, han tenido muchos problemas para poder incluir en su ley de aguas, no solamente en la ley, sino en los reglamentos, en la normativa, ¿no es cierto?, cómo incluir estas otras leyes, estas otras reglas constitucionarias que a veces no tienen la misma lógica, ¿no es cierto?, de nuestro derecho que viene del derecho romano positivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos cuesta mucho incluir, comprender. El tercer nivel de análisis para los territorios hidrosociales es el de la autoridad. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? Y bueno, perdón ahí que no están todos los presidentes actuales, pero quería justamente poner, ¿no es cierto? Siempre cuando pensamos en autoridad, pensamos en la autoridad nuevamente, la autoridad oficial, la del Estado. Pero hay otras autoridades, ¿no? Otra vez insisto, en los Andes hay toda una organizaciones comunitarias, organizaciones campesinas, donde también eso es una autoridad. Y esa autoridad está dada por una legitimidad. Entonces, ¿cómo reconocer también ese otro sistema regulatorio? Y entonces, en un territorio disocial no podría haber solamente uno, sino varios autoridades o sistemas regulatorios. Y finalmente, el cuarto nivel, que es quizá el que sostiene, ¿no es cierto?, el que aglutina los otros tres niveles de análisis de los derechos hídricos, es el discursivo. Y cuando me refiero aquí al discursivo, obviamente es a este paradigma que tenemos, ¿no es cierto? El agua, por ejemplo, ¿no? Aquí se decía el agua como derecho humano, entonces la ciudad se impone sobre las necesidades de los campesinos o de las comunidades indígenas. O lo que les decía en la represa hidroeléctrica, ¿no? Vamos a tener 1.500 megavatios, el país, el Ecuador va a ser soberano energéticamente y vamos a venderla. Entonces, todo este paradigma del desarrollo y del, ¿no es cierto?, que es el crecimiento económico así exponencial que vamos a tener y todos los gráficos que nos muestran. Entonces, son unos discursos que calan, ¿no es cierto?, muy profundamente y que les damos además por correctos. O sea, nadie cuestiona. ¿Quién de nosotros va a cuestionar el desarrollo, el progreso, estas palabras
que nos llega, ¿no? Entonces, también, digamos, desde el punto de vista de la ecología política, nos invita a ser un poquito más críticos de esos conceptos que se nos vienen, digo yo, desde que éramos estudiantes, se nos vienen repitiendo y repitiendo, y nosotros dábamos por hechos. Por ejemplo, desarrollo sostenible. ¿Qué mismo es el desarrollo sostenible? ¿Quién empezó con esa palabra? ¿Por qué hablamos de desarrollo sostenible y no de, no es cierto, como el caso, en el caso de Ecuador, que la Constitución dice el buen vivir? ¿Qué significa el buen vivir o el bienestar común? Es decir, hay conceptos que simplemente no los damos por hechos, ¿no? Este manejo adecuado. ¿Qué significa el manejo adecuado de los recursos naturales? Gobernanza, vulnerabilidad, resiliencia, son conceptos que simplemente empiezan a aparecer, digamos, ¿no es cierto?, en organizaciones internacionales, o no, y después decantan y a veces no cuestionamos. Entonces, esa es un poco la invitación de la ecología política, a decir, a ver, ¿por qué no construimos conceptos distintos? ¿Por qué no analizamos de dónde viene este concepto y podemos usar otro? Y finalmente, entonces, como les decía, es volver a politizar, ¿no es cierto?, estos territorios donde estamos trabajando, donde estamos incidiendo. Y en este caso, por ejemplo, la conclusión que habíamos llegado, que es muy lógica, obviamente, es que el agua va hacia donde va el poder. Entonces, no hay que cuestionarse mucho en el sentido de que eso es lógico. Ok, entonces, ¿qué hacemos para revertir, ¿no? Para que haya, lo que dice ahí, justicia hídrica, haya justicia ambiental, y que, digamos, no existan estas comunidades que se queden sin agua por abastecer a la ciudad. Y en ese sentido, obviamente, estamos, como decía yo al principio, estamos en un momento muy complejo, ¿no es cierto?, donde hay todo este tema de calentamiento global, de cambio climático, que está ahí, nadie está diciendo que eso no ocurre, pero eso está enmarcado, embebido en otras situaciones. Hay unas razones más estructurales, ¿no es cierto? ¿Por qué el avance de la frontera agrícola? No es que los campesinos son brutos y se deciden ir a cultivar en esta pendiente, sino que hay unos problemas estructurales dados justamente por una sociedad muy inequitativa en la que la gente ha sido empujada durante 500 años, donde se le ha quitado la tierra y el agua, donde hay una acumulación de la tierra y el agua, y por lo tanto esos medios de vida tienen que buscarse en zonas donde no son aptas, ¿no es cierto? Entonces hay unos problemas estructurales que tenemos que mirar, y no es coincidencia, eso también hay que estar muy claros, es que no es coincidencia que justamente los que quedan marginados de ese bienestar, de esa sociedad más equitativa, son estos grupos, son estas inmensas minorías, porque esta es una cosa irónica que siempre decimos, ¿no? Son estas inmensas minorías que existen en nuestros países. Entonces, yo estoy ahorita manejando en la mesa de agua, saneamiento y cambio climático en el Ecuador, y justamente ahí, 500 años después, en 2021, los grupos que más han sufrido por el tema de falta de abastecimiento de agua y saneamiento, ¿no es cierto?, baños, agua potable, y que se acrecentó, digamos, con el tema del COVID, han sido, y ahí está, hay todos unos gráficos que nos enseñaba el doctor de la UDLA, de la Universidad de las Américas, son efectivamente las poblaciones negras, las poblaciones indígenas en el Ecuador. Entonces, no es una coincidencia, son temas que están ahí, y eso es lo que hay que mirar, ¿no? ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué? ¿Para qué mirar los territorios donde intervenimos desde una visión más política? Esto es, la búsqueda es efectivamente lograr esta famosa gobernanza, buen gobierno o gobernabilidad. Y pongo estos tres términos porque nuevamente, y les invito para que ustedes hagan eso, el tema gobernanza y gobernabilidad vino nuevamente del inglés, governance and governability, y a veces se ha usado indistintamente en América Latina. Yo les compartí un artículo ahí para que ustedes lo vean. Yo me voy por el buen gobierno y gobernabilidad, pero no importa. Bueno, el tema es que, ¿qué significa eso, no? Y para algunos la gobernanza simplemente es que haya unas reglas entre gobierno y sociedad civil, y esas reglas se cumplen, todos cumplimos, y eso es tenemos gobernanza. Pero un buen gobierno, una gobernabilidad, estoy siguiendo a un autor mexicano que se llama Olvera, es realmente este diálogo entre la sociedad civil,
que somos todos nosotros, los ciertos ciudadanos, organizaciones de base, ONGs, nosotros somos sociedad civil. Y la sociedad política. La sociedad política son todas las autoridades, desde el presidente de la, ¿no es cierto?, del recinto, el alcalde, el presidente, el gobernador, o en nuestro caso el prefecto de la provincia, y el presidente de la República, ¿no es cierto? Y los tres poderes, bueno, y todo eso. Entonces, esa es la sociedad política. Cuando hay efectivamente un diálogo entre sociedad política y sociedad civil, es cuando se permite hacer una política pública que ha sido creada de manera conjunta. Entonces, hay un diálogo, nosotros decimos, ok, esto es lo que queremos. En el caso del Ecuador, tenemos un ejemplo maravilloso. Nosotros creamos, estuvimos como, no sé, 7,000 personas de la sociedad civil en Montecristi y creamos una constitución que es vanguardista, ¿no? Y reconoce derechos de la naturaleza, del derecho humano al agua. Entonces, qué mejor, es la panacea, digamos, ¿no? Pero no solo se trata, digamos, de crear política pública que sea acorde a nuestras necesidades en las que fuimos escuchados, sino que efectivamente cuando esa política pública ya es oficial, ¿no es cierto? Nuestra función como sociedad civil es hacer esto que se llama el control social. Entonces, para que un gobierno tenga legitimidad, tenga legalidad, nosotros necesitamos que haya este diálogo, pero sobre todo una transparencia y una rendición de cuentas, ¿no es cierto? Y esa es nuestra función es lograr que, discúlpenme un segundito, haya rendición de cuentas. En ese sentido, ¿qué quiere decir rendición de cuentas? No solamente que te llaman y dicen, ay, he visto que hay un montón de instrumentos ahora, ¿no? Y que ponen la rendición de cuentas de tal y tal. Es que efectivamente nosotros veamos que esa política pública se esté cumpliendo. Si eso no ocurre, entonces tú tienes desde maneras de decir, aquí me están, ¿no es cierto?, no están cumpliendo la Constitución, hasta las movilizaciones, que son ya, digamos, maneras como mucho más de enfrentar, ¿no es cierto?, donde se enfrenta sociedad civil y sociedad política. Y ahí es cuando se quiebra esta famosa gobernanza. Entonces, esa es un poquito la idea. ¿Cómo como sociedad civil no solamente tenemos el derecho de ayudar, de cooperar, de dialogar con nuestra sociedad política para la creación de política pública, sino que tenemos el derecho a mirar si eso se está cumpliendo o no? Y con esto es simplemente quiero terminar hablando de esta mirada nueva y diferente al territorio, ¿no? Cómo los espacios donde intervenimos, y vuelvo a insistir porque he trabajado también en el Estado, cómo desde nuestras intervenciones a veces miramos el territorio de una manera muy aséptica, y es invitarles a todos a que volvamos a mirar ese territorio desde una posición política, no politicista, sino política, porque en ese espacio es donde queremos realmente que ocurran los cambios. Muchas gracias.